Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti. Que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Buenas noches,
Aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Muy bien, aquí estamos en este viernes cerrando el círculo de la enseñanza, desarmando, desarticulando, desguazando lo que fue la palabra que compartimos el sábado pasado y trayendo la enseñanza que pueda ser aportante a tu vida, que pueda edificar, enseñar, instruir, corregir, animar, vivificar. No es sumar información a un anecdotario cultural, no es mi plan, no es mi propósito. Si se aprenden cosas que amplíen tu visión y tu cultura, maravilloso, pero eso es por añadidura, ese es el plus, el extra, eso es un regalito adicional, es como que estuviste en un buen restaurante y tomaste un aperitivo exquisito, compartiste una entrada, degustaste algo delicioso para prepararte, para introducirte en un plato principal que está presentado y preparado con muy buen gusto. Lo acompañas después con un postre y finalmente el restaurante te brinda algo, un buscafé o un café americano. Dice: mira, para que antes de irte disfrutes, degustes, para ayudar a tu proceso de digestión, una cortesía. Ese es más o menos lo que equivale que tengas un crecimiento en la formación de información, de acumulación de conocimiento. Ese es un tintico de cortesía, pero para eso no estamos reunidos. Nuestro plato principal, es nuestro propósito principal, es que todo gira en torno al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ese es el punto. Esa es la piedra angular. En torno a eso, ¿sí? Desprendido de actitud religiosa, de comportamiento religioso y dándole una lectura absolutamente fresca, laica, viva, sin el peso de la tradición ni la obligación de tener determinado comportamiento ni cumplir con la normativa de determinado ritual. Esto nos da una libertad gloriosa para hacerlo de manera fresca y espontánea. Muy bien. El punto en cuestión, pues ya hemos tratado el caso del soldado alemán. Pasamos al ejemplo del rey desechado y del rey exaltado. De qué manera tocar el borde de un manto. Y si Saúl toca el manto de
Samuel, como deseando aferrarse de manera egoísta, y David toca el manto de Saúl, mostrando de manera magnánime y generosa que pudo hacerle daño y no lo hizo. Son cosas diferentes como tocar el borde del manto de Jesús con fe para recibir una operación de sanidad. ¿Ves? Entonces ya esa parte la desguazamos, esa parte la desarmamos y hemos visto que puede tomar un tiempo diferente la operación de lo que está sucediendo o debe suceder en tu vida, pero eso no tiene por qué preocuparte. Igual opera y funciona, tómese su tiempo mayor o menor. Eso no es el punto, porque pues cada planta florece o madura o germina o fructifica según su especie, con diferentes ciclos de desarrollo. Su vida se expresa de manera diferente. Hay una multiforme expresión de la sabiduría divina en todo lo que existe, en todo lo que tiene vida. Muy bien. Entonces, todo esto ya está asimilado, como acercarnos más a los que nos son cercanos y a partir de ahí darle una lectura fresca y renovada al texto columna vertebral, al texto guía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. No te engañes tú, porque a Dios no se le puede engañar. ¿Cuál es el punto? Que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Sembramos frutales, cosechamos frutales. Sembramos cereales, cosechamos cereales. Sembramos legumbres, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, en cada una de las variantes del reino vegetal, lo que siembres lo cosechas. Pero se le ha dado históricamente una lectura negativa, una lectura de carga, como una advertencia, como esa mamá negativista que cuando ve a su hijo subido en un árbol le grita: se va a caer, se va a caer, se va a caer. Entonces uno no sabe si la mamá está preocupada por amor o es una maldición gitana, ¿sí? Entonces, pues claro, si el muchacho se deja sugestionar por eso, pues se cae. Y después le llega la mamá y dice: ve, se lo dije, se lo dije. Pues es terrible, aparte del porrazo, tener que decirle: sí, señora, tienes razón. No, 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 no. Ese no es el punto. No es que nos llegue esa palabra de lo alto diciendo: ojo, lo que siembra lo va a cosechar. La lectura correcta es: ojo, aproveche esta oportunidad. Esta es una puerta abierta de par en par desde el cielo para tu vida. Está abierta. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere? ¿Qué le antoja? ¿Qué le provoca? ¿Qué desea? Estás delante del restaurante, el gran restaurante del cosmos. ¿Qué quieres para tu vida? Piénsalo. Tú eres el arquitecto, el diseñador. ¿Cómo quieres tu vida? ¿Cómo quieres la casa en la que vives? Estamos hablando de la morada espiritual. ¿Que tenga qué? ¿Qué espacios? ¿Que sea un lugar reducido y oscuro o amplio y luminoso? ¿Quieres que sea un lugar que huela a moho, a guardado, a descompuesto, o que circule
un aire primaveral con olor a vitalidad, que se sienta esa dunamis en el mismo ambiente, que todo esté cargado de vida, que todo esté cargado de luz y de energía. Sí, tú lo construyes. Tú decides cómo es tu día a día, cómo lo quieres. Y como lo quieras, procedes. Es como que tú eres el director de la construcción y dices, quiero aquí una pared, quiero aquí una puerta, quiero aquí una ventana, quiero aquí un piso en este material. Como si tuvieses los recursos ilimitados por una sencilla razón, y es que tienes los recursos ilimitados. Como si tuvieses toda la riqueza, y es que la tienes. Puedes disponer conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falte para tu diseño, decide, cree y obra en consecuencia. No es una condena. Lo que siembres, eso te va a llegar. Eso no es una amenaza. Esa es la mala lectura que te ha dado la religión de ese texto. Lo que el Espíritu dice es, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Mira la oportunidad que tienes. ¿Qué quieres cosechar? Piensa en lo que quieras. Siembra de acuerdo a eso. ¿Quieres cosechar alegría? Siembra alegría. Siembra amor. Siembra perdón, misericordia. Siembra felicidad en la vida de las personas que te rodean. Siembra ánimo, siembra esperanza. Corrige sin destruir, sin herir. De manera que la persona reciba y sonría después de recibir una reconvención que puede ser molesta, pero lo haces de tal manera que la persona te reciba. ¿Qué quieres para tu vida? Siembra de acuerdo a eso. Mira qué oportunidad nos está dando esa palabra con la lectura correcta. Todo lo que siembre, digo, ¿todo? O sea que yo puedo cosechar lo que quiera. Sí, siembra eso. En el campo que sea. ¿Es? Entonces, ¿cómo es la manera? Procediendo con la tierra inmediatamente cercana a donde vas a sembrar. Porque tú no vas a sembrar aquí y esperar a que te fructifique en la finca del vecino. No, tú siembras primero en tu entorno, en los seres que te rodean, en los seres que amas. Y sigue sembrando, y los que no amas, pues entonces empieza por ejercitar ahí. Siembra paciencia, siembra perdón, siembra reconciliación, siembra oportunidades, y tendrás oportunidades. Sí, ¿por qué no se me abren puertas? Porque tú eres más cerrado que un balín. Estás absolutamente hermético a cosas, y entonces la vida no te abre puertas. ¿Por qué a personas mandan una hoja de vida y lo llaman de 3 empresas, mandando una? ¿Y por qué yo mando 3 y no me llama ninguna? Pues estás abriéndole puertas a la gente. O estás blindada en tu corazón. Mira, está en nuestras manos. Yo, simultáneamente con que estamos trayendo la enseñanza día a día, estoy contestando inquietudes de corazones, de conciencias, de almas, de personas que sé que están necesitando justamente eso. Entonces, por eso toco esos temas, porque sé que estoy contestándole a personas puntuales, sino que no voy a decir, ojo,
Pepito Pérez, que me estás escuchando allá en la localidad de tal. No, 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 porque no es así. Lo hacemos de manera abierta, general, para todos, pero estamos hablando particularmente, como lo hablamos la semana pasada, no estamos juntando una manada. No, no, no. Estamos hablándole al individuo despierto, al individuo atento, al individuo que está conectado, enchufado con la palabra. Esta es básicamente la instrucción, el mensaje, la enseñanza, lo que nos propusimos el sábado pasado y lo que hemos podido explicar en estos últimos 5 días, pues para ser exactos, 5 noches, es el propósito, era lo que nos habíamos propuesto. Si alcanzamos y tocamos tu corazón con algo de todo lo que nos propusimos, pues bendito Dios, estamos felices, agradecidos y nos damos por bien servidos. Si por algún motivo, razón o circunstancia, alguna de las líneas importantes no llegó a tu vida, no te preocupes tú, que si no llegó, ni siquiera sabes que no llegó. No te preocupes por eso. Es mi obligación, es mi responsabilidad darme cuenta y procurar en otro momento, con otra palabra, con otro ejemplo, quizás alguna parábola bíblica, quizás un chiste, quizás una anécdota de la vida real. No sé, me puedo valer de cualquier cosa de esas o de todas ellas juntas, pero voy a insistir hasta que, si quedó faltando un bloque, un ladrillo en tu estructura, no vaya a quedar un hueco, un faltante. Vamos a llenar todo, que quede una estructura sólida y lo haremos. Esto sí será de esa manera. Tomemos un minuto para dar gracias en esta noche de viernes. Cierra tus ojos, no frunzas tu ceño, levanta tus cejas. Gracias, Señor, por este momento de comunión que nos regalas y por la maravillosa oportunidad que hemos tenido esta semana, noche a noche, de ampliar, de profundizar, de poder ministrar, enseñar, revelar lo que instruya, lo que corrija, lo que anime, lo que enseñe. En suma, lo que aporte a cada uno. Tú conoces nuestra necesidad, los vacíos en nuestra alma, las carencias en nuestro corazón, lo que pueda faltar de entendimiento, lo sabes, lo conoces, tienes conocimiento de cuántos cabellos hay en cada cabeza. Esta es una manera de plantear las cosas, no es que tú estés contando pelos, podemos entender eso, Señor. Podemos entender el sentido, la figura, que es una manera de expresarlo. Gracias por estar tan cercano como para podernos enseñar cosas tan sencillas como eso. Los cabellos de nuestra cabeza están contados y lo sabes. Quiere decir, cada pensamiento, cada intención de nuestro corazón. Te damos gracias por esa promesa que estaba ahí escondida en forma de amenaza. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Tú lo prometiste. Así será. Entonces, a partir de ahora, seremos sembradores de felicidad, de esperanza, de una vida nueva. Sembraremos en personas que amemos,
personas inclusive que no conozcamos, y dando un paso más allá en personas que pudieron lastimarnos, hacernos daño, y que no hallaban cabida en nuestro corazón. Ahora vamos a sembrar, porque sí que queremos cosechar eso para nosotros. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta noche. Que así fuera la última. La pasamos juntos, contigo. Gracias, Señor. Amén. Estamos gozosos porque hemos recibido.